Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina, bienvenidos de vuelta a mi canal y hoy les voy a mostrar cómo reciclamos. Acá con toda la cultura que hay de comprar cosas por internet y bueno, en general por el tema de todo como está hoy en día el mundo, está mucho la cultura de empezar a reciclar y por lo menos acá en la ciudad de Ningbo pusieron muchos lugares de reciclajes donde vos pones, digamos, la basura y la separás. Y te da algo de plata, que no es mucha plata, pero es un poquito de plata que algo sirve, por lo menos para comprar una Coca-Cola. Y lo más bueno es que estamos cuidando el medio ambiente, porque todo esto son cosas que compramos, o las latitas, que hay, toma mucha Coca-Cola. Y es toda basura en realidad, que de otra forma quedaría haciendo más basura en el mundo. Y de esta forma se recicla y se reutiliza, y bueno, te da como un estímulo por llevar a reciclar. Así que estamos yendo para ahí. Nosotros mismos acá en el edificio tenemos, ahí está la máquina de reciclaje, que ya se veía azul. Y también tenemos estos tarros de reciclaje que ahora son obligatorios por ley de que todos los edificios tengan 4 colores de reciclaje. Cambio nueva, o sea, de Ningbo. Pero bueno, acá con los celulares teníamos un código QR y podemos hacer eso adentro. Vamos a hacerlo. Yo tengo ahorrado 22 rambis. Pongamos la pantalla. Ah, las botellas están llenas, es lo primero que quería poner. Bueno, acá las botellas están llenas, voy a ver el otro. Hay dos. Ok, este tiene lugar para las botellas. Así que vamos a tocar botellas. Escanear el código. Se abre. Mostrar las botellas para allá entonces. Creo que estas son todas botellitas. Entre las botellas chicas nomás, no las grandes. Ahí te explica. De una meter. Ahí vamos. Una. Dos. Botellas y latitas. Y te cuenta, ¿viste? Hagan dos. Van 3, 4. Las botellas, plásticos, tuve que hacer 2 de botellas porque se trancó. Ahora vamos a poner entonces vidrio. Tengo solamente una botella de vidrio. Y nos queda todo este papel, que el papel hay que achatarlo, así que lo voy a achatar ahora y poner en el papel. Hay paper. Un sobre acá. Porque si no lo achatan pasa esto, que después no aparece más lugar, porque esos son sensores. Así que bueno, voy a achatar estas cajas. Acá tenemos finalizados los cartones. Vamos a disfrutar 1,6. Este en realidad tiene 3 botellas nomás porque se me trabó, entonces tenemos las botellas, tenemos el plástico, tenemos el vidrio y tenemos el cartón. Le damos que terminamos. Y ya está. Ahora todo eso está en nuestro celular. Ahora vuelvo a casa nomás con las bolsas vacías, después de haber dejado todo para reciclar. Y bueno, tengo en realidad un poco más de un rambí porque puse más botellas al principio, pero la máquina como que se trabó, hay una que me la comió. Pero bien, lo que sale más caro de reciclar, o sea, lo que más te dan plata es por reciclar el papel, el cartón. Y lo que menos te dan son el vidrio. Después las botellas de plástico, si te pones una no es casi nada, pero si llevas como yo que llevo muchas, es un poquito más. Pero bueno, esto es como la alternativa que está haciendo Ningbo para intentar de incentivar a la gente a reciclar. Y además están poniendo como obligación de que tiene que haber los tachos separados, como ese de reciclaje y de productos de cocina, digamos. Y en realidad tiene que haber 4 colores, que son los que están ahí en la entrada. Después acá en el medio hay algunos también de 4 colores entremezclados, pero generalmente están nomás el de reciclaje y el de desperdicios de cocina. Es muy fácil de reciclar hoy en día y
todos deberíamos hacerlo para ayudar al medio ambiente porque realmente lo necesita. Espero que les haya gustado este video, nos vemos pronto. Y miren qué lindas están las flores. Ya está entrando la primavera, los pajaritos cantan y hay un muy rico aroma de flores por todo acá, por todo el jardín. Nos vemos pronto, suscríbanse a mi canal. Chao.